a la defensa técnica que ese siempre ha sido su domicilio, en la medida de coerción, en la resolución que impuso la medida de coerción, el imputado dio otro domicilio distinto. Decía la defensa técnica que posiblemente el Ministerio Público puso una dirección diferente. En la medida de coerción no es el Ministerio Público que pone las direcciones de las partes, la secretaria. Le pregunta a las partes, en ese momento entiendo que le preguntó al imputado dónde era su domicilio, que el imputado estableció cuál era su domicilio, un domicilio distinto al que ha traído en el día de hoy en los documentos la defensa técnica. Ha presentado la defensa técnica del imputado una serie de presupuestos que demuestran que el imputado tiene arraigo laboral, arraigo familiar, porque ha presentado que tiene hijos, que tiene una persona con la que convive de manera consensual. Ha presentado dos garantes que se hacen garantes del imputado y ha presentado todos los actos del proceso. O sea, lo he resumido, los presupuestos que ha presentado la defensa técnica. Además, ha presentado la defensa técnica una certificación, un carnet que dice que el imputado tiene un arma de manera legal. Bien lo decía el Ministerio Público y la parte víctima, bueno, presenta un permiso de que tiene un arma legal y hay cosas que no se deben de ventilar en una revisión de medida de coerción, como son, bueno, la gravedad del hecho se debe de ventilar, pero circunstancias propias del hecho no la va a ventilar este tribunal. Ha presentado la defensa técnica del imputado, dice un carnet, donde dice que el imputado tiene de manera legal una arma de fuego, tal vez eso para desvirtuar que lo hizo con un arma de manera ilegal, pero es la misma defensa técnica que le ha traído al tribunal una copia del acta de inspección del lugar, donde no me concuerda porque el carnet donde dice que ese ciudadano porta un arma de manera legal, dice que porta un arma de manera legal con una 9 milímetros y resulta que el acta de inspección del lugar dice que los casquillos que recolectó la policía en el Parque de los Mártires de una pistola calibre 40 milímetros, o sea que no fue con la misma arma que ha presentado la defensa técnica que el imputado porta de manera legal con que supuestamente cometió el hecho, no es la misma arma. Se declara buena y válida en cuanto a la forma la presente revisión a solicitud de parte en virtud de lo que establece el artículo 238 y 240 del Código Procesal Penal. En cuanto al fondo, ratifica la medida de coerción que pese en contra del imputado consistente en prisión preventiva. La presente vale notificación para las partes, se le advierte al imputado a través de su defensa técnica que luego de recibir una resolución de dicha decisión pueden interponer recurso de apelación. La próxima. El juez determinó con mucho acierto que no habían variado los presupuestos para variar la medida de coerción y en ese sentido dispuso que continuara por el resto del tiempo que fue impuesta originalmente. Toda vez que los presupuestos no eran suficientes, que él había ofrecido una información falsa sobre su domicilio y por la gravedad de los hechos que fue impuesta esa medida de coerción. Esa fue la situación en el día de hoy.